Uno. Y ahora sí estamos en vivo, en directo, chiquillos. Tuvimos un problema de internet en toda la provincia de Chiloé, me parece, o no sé, ojalá que no haya sido todo Chile. Y estamos saliendo en este minuto en vivo, en directo, para todas las plataformas, ¿verdad? Por Dispavila TV, obviamente, quien nos tira al aire. Esto, Reflexiones Sancuitanas con Marco Villarroel, que ya es un clásico que estamos haciéndolo. Y también por lo que la plataforma, si eres Sancú, quédate en casa. Así que un saludo grande para toda la gente que nos saluda, que nos ve cada día, que nos escucha cada día, que nos comprende y nos aguanta cada día que entremos a sus hogares con reflexiones, con mirada diferente, con opinión, con muchas cosas. Así que como te dije anteriormente, chiquillos, estamos saliendo ahora porque tuvimos un problema de internet, grabamos una parte, pero ahí vamos a ir viendo, para que seamos transparentes con ustedes, si la podemos juntar y ver para que salga el programa entero. Estamos hablando del COVID, que sin duda un tema gravísimo, un tema que ya se nos acercó a la provincia de Chiloé, a la Isla Grande, que tenemos muchos contagiados al otro lado de Maullín, Caralmapu, Calbuco, Puerto Montt, ¿por qué no decirlo? Mucho en Puerto Montt, mucha gente que lamentablemente tiene que salir a la calle a buscar el pan de cada día y tiene que hacerlo. Osorno, Valdivia, Temuco, o sea, esta cosa que pensamos que no íbamos a hablar más o íbamos a hablar poquísimo, es una realidad y esta cosa se nos está escapando las manos y este bicho, hasta con decreto presidencial, no le hizo caso y se está con nosotros y está para quedarse. Así que chiquillos, cuídense mucho. Hay un segundo rebrote en Europa. Se está hablando de todas cosas que estaban abiertas, ahora se están cerrando. Argentina tiene casi 10.000 contagiados todos los días. Perú tiene lo mismo. Y Chile no hace la excepción. Así que chiquillos, cuidarnos más que antes, sin duda. Bueno, como le dije a la gente, Juan Barría, ya habíamos empezado 20 minutos antes porque no teníamos internet. Pero retomar el tema de lo que Claro, estamos hablando. estábamos aquí en Despabel TV grabando en el teléfono, pero bueno, en realidad básicamente lo que habíamos discutido antes es que tenemos dos opciones. El gobierno nos pide 3 meses más quedarnos en casa, a los negocios pequeños, a la gastronomía. Ya hay una declaración de la Cámara de Comercio Detallista Minorista de Ancud y expone el problema, que esto ya parece un juego y la cosa es angustiante. Entonces, si el gobierno insiste en que nos quedemos en casa, la posición mía por lo menos es que entonces financia ese estadía. Para eso está el dinero que se reunió en el cobre, que está en el extranjero. Para eso hay dinero nuestro en las AFP, pero Mucho dinero, por que muchos está años, afuera por también. muchos años. Y que han manejado esta gente que le gusta salir en yates y se los ha visto en grandes fiestas en el Caribe. Bueno, tomemos ese dinero y financiemos a las personas que tienen pequeños, medianos, micronegocios, que tienen que seguir pagando arriendo, pagándole a personas, pagando luz, pagando agua, teléfono, internet, y se les subsidie, pero no un bono, no un préstamo, sino un subsidio hasta que esto pase. Si no están dispuestos, como parece que no están dispuestos, entonces dejen que la gente trabaje, porque ¿de qué va a vivir esa persona? A la larga, el empresario pequeño, mediano, va a tener que decirle a su trabajador, bueno, cierro porque no puedo más, hasta aquí no has llegado. Y el problema se va a seguir expandiendo. Además, lo que yo te contaba, hoy día en el mundo se está hablando de endemia, ya no de pandemia, Endemia. endemia. Y la endemia es aceptar en el fondo que tú ya tienes el virus instalado, que tú no lo vas a erradicar ni en un año ni en 2 años, y que tienes que aprender a vivir con eso y tomar todas las precauciones posibles. Entonces es bien claro, o financia la reclusión de las personas o te dejan salir a trabajar. Así de simple la cosa con Juan Así María, de sin simple. duda que esto no cambió la vida, como dijimos siempre. Hoy día, hoy por hoy, va a haber una demanda importantísima de gente cesante. Como dice Juan María, negocios chicos, negocios grandes, fábricas. Va a llegar un punto que, no sé, pues ojalá que no suceda, pero va a llegar el jefe a decir, chiquillos, esta es la vida, tenemos que acostumbrarnos viviendo con este COVID. Al que no le parezca, lo finiquitamos, porque detrás de la puerta hay 50 y 200 chiquillos más que quieren ingresar a trabajar, y vamos a tener que acostumbrarnos a esta cosa. Porque es real. Era una cosa real, o sea, no, como dije al principio, pensamos que se iba a desaparecer de a poquito, porque escuchamos a las autoridades diciendo que cada vez era menos los contagiados, pero los días cada vez son más. Y el sur de Chile está tomando protagonismo en este tipo de contagio. Puerto Montt, el fin de semana tuvo, no sé si 1.200 personas detenidas por el tema este. Entonces estamos hablando de otra cosa, o sea, si aquí no nos cuidamos, nos vamos a contagiar todos, vamos a colapsar el sistema de salud absolutamente.
Ahora estamos en 18 de septiembre, va a venir gente externa a la Isla Grande de Chiloé, a lo cual hay que tomar precauciones, hay que tomar todo tipo de seguridad, hay que ser responsable porque sabemos que hay negocios en la noche abiertos también, hay inteligencia que está trabajando sobre eso y nada, por pasar no lo sé, hay que cuidarnos cabros porque esta cosa viene compleja. Los chicos de la Cámara de Comercio también están muy afligidos porque sus socios, los negocios chicos, los negocios de los restaurantes, ellos ven que en Santiago, Providencia, Las Condes, ellos están trabajando en la calle, les cerraron calles para que ellos trabajen. Puerto Montt, la Seremi de Salud dijo que mientras Puerto Montt no se normalice, o haya una baja, o haya algo claro, ninguna comuna de la región va a tomar o se le va a abrir para que puedan trabajar este tipo de negocios de gastronomía. Claro. Así que prácticamente a los chiquillos de los restaurantes, que lo queremos mucho, sabemos que son todos a Canancud, pasa lo mismo cacho en que yo, están endeudados hasta arriba, tanto a la gente que la arrienda el local, a la gente que es dueña de la casa, la infraestructura, como ellos también están endeudados con sus clientes, con su gente que trabaja, y ellos obviamente no están percibiendo ni un peso ya prácticamente 8 meses. Y a esto si lo sumamos 3 meses más con este gobierno de pandemia, sí o sí vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con este bicho. O simplemente el gobierno va a tener que subsidiar a toda la gente que se quede en casa. Pero si la gente sale a la calle a trabajar es porque necesita tener y parar la olla, llevarle el pan y la leche a los hijos. Como dije anteriormente, el jardinero, el hojalatero, el carpintero, los obreros, los que trajen en la pala y la picota, que son tipos esenciales para que esto funcione, ellos no tienen ninguna posibilidad de estos subsidios y muchas veces de quedarse en su casa con la mamá y con los hijos porque ¿quién le va a llevar la comida? ¿Quién le va a llevar el pan? ¿Quién le va a llevar la leña para que se calefacción? ¿La leche para los niños? Este es un tema gravísimo, a lo cual la oposición, sabiendo que nuestro presidente no ha hecho las cosas bien, nuestro presidente, hablo porque a la final nuestro presidente es el presidente de Chile, es el presidente de todos, de los blancos, a negros y azules, pero las cosas han hecho mal porque no hemos tenido o no ha habido una oposición fuerte donde le pague la mano al oficialismo y diga no, estas cosas hay que hacerlo de esta forma, colocar las lucas en los bolsillos de la gente, en los bolsillos de las personas que están sufriendo. Y esa cosa no ha sucedido porque obviamente ellos ganan 9 millones de pesos, 11 millones de pesos por toda una vida, por tantos años. Sí que aquí se pueden calentar, que se sigan sufriendo claro. Lo que ha sufrido siempre el empujón barrio. Claro, lo que pasa es que al final de cuentas tú tienes una ciudad grande como Puerto Montt contaminada, pero bueno, hay que seguir trabajando en las zonas donde no hay contagio. Donde no hay contagio. Pon una barrera decente en Chacao. O sea, no esa ridiculez, disculpen que a lo mejor alguno se sienta ofendido, pero esa tontera de poner cloro revuelto con agua y dispararle a los camiones y después ponerte una barrerita para ti como persona y después se descubre más encima que no se usaba un líquido adecuado que podía enfermar a la gente. O sea, por favor, hagamos las cosas con seriedad y escuchen a los gallos que saben, ¿no? No, mira, imagínate que se supo el ahora. El populismo. Claro, se supo hace 2 días atrás, una persona, un ciudadano cualquiera, preguntó al Ministerio de Salud si la campaña Me Fondeo era una estrategia del Ministerio de Salud. Y le respondieron que no era una idea del Ministerio de Salud, que era una idea del Ministerio del Interior. Entonces, yo quedo desconcertado porque digo, a ver, entonces las medidas que se están tomando las inventa un señor que hace política, no un señor que hace medicina. Es el desorden generalizado. Eso es lo que ves el día a día, pues, Juan Barrio. Entonces hablaba el Ministerio de Salud que querían 10 personas máximo en una casa, 5 que vienen en la casa y más 5 que pueden llegar de otra casa. O sea, estamos incentivando a que nos contagiemos todos. De una u otra forma nos estamos contagiando. Vemos en el litoral central que toda la gente de Santiago va a segunda vivienda porque es mucho más fácil estar en la playa. Claro, pero el pues contagio, también la pasamos gente es que en el Puerto Amarillo. El contagio tú ya lo tienes. Obvio, ya tenías contagio. O sea, el contagio tú ya lo ya existe. Ya es un hecho, una realidad. Tú no lo vas a erradicar de aquí a 3, 4, 5 años. Si es que lo llegas a erradicar alguna vez, porque a lo mejor en 10, 20 años más, en realidad, oye, ¿qué te pasó? No, me enfermé de COVID. Ay, ay, eso va a ser todo. A lo mejor. Va a ser una cosa normal prácticamente. Claro, pero tienes que empezar a abrir los espacios porque la ciudadanía tiene que hacer las cosas que tiene que hacer. O sea, yo no tengo un capital. Yo para poder tener algún dinero tengo que salir a trabajar. Claro.
Entonces, si no me dejan salir a trabajar, porque mire, señor, ¿quién te corre a venir? Oye, ¿para qué estamos con cosas? Las grandes empresas han seguido trabajando. Las instituciones han tenido que seguir trabajando. El 80% de la fuerza laboral ha tenido que seguir trabajando. Le guste o no le guste. La minería sigue trabajando. La minería sigue trabajando. Los salmones siguen, siguen trabajando. Los salmones siguen produciendo. Uh-huh. Entonces, los retail y el mall sigue funcionando. Entonces yo te digo, ¿cuál es el por qué castigan a un sector de la economía? Claro. Para dar, yo sabes que tengo la impresión, Marco, sinceramente, que es como una idea de dar un supuesto ejemplo. Para que la gente no diga, no están haciendo nada. Claro. Estamos trabajando. Estamos trabajando para usted, entonces le prohibimos ir a un restaurante. Uh-huh. Oye, pero a ver, si tú me dices que la distancia es 1.5 metros por mesa, y yo además le exijo a mi cliente ciertas garantías, o exijo que se abran las ventanas, no sé, no soy claro. médico, no soy virólogo, quizás se pueda, porque si tenemos cola en la AFP todos los días, uh-huh. aquí en Ancud, si tenemos cola para entrar al supermercado a una distancia de 0.5 metros, ¿cuál es el problema? Que la claro. gente abra, de alguna manera le dejen abrir, o sea, a lo mejor una cuota, 10 personas, no sé. Pero ellos tampoco están dispuestos a financiar a los pequeños y medianos empresarios con algún subsidio permanente de la pandemia. Yo creo, Juan Barría, que hablando netamente de la provincia de Chiloé, el archipiélago hermoso de Chiloé, ¿verdad?, que la componen 10 comunas, yo pienso hoy día estamos a 15 de septiembre, ya, día martes, ya vemos el problema que tenemos en el día a día, que como dije anteriormente, pensamos que iba a bajar la trazabilidad y los infectados, pero hoy día es otra realidad. Pero Ancud hoy día no tuvo ningún infectado. Castro se mantiene con lo mismo, y las otras comunas se mantienen con lo mismo. Yo pienso, creo, que los 10 alcaldes de la comuna de Chiloé tienen que unirse ahora sí o sí, ya sabiendo que lo que pasó en marzo, cuando empezó esta pandemia, hubo unas divisiones, no un trabajo en bloque como 10 alcaldes. Hoy en día es la posibilidad que estos 10 alcaldes se junten, hablen con sus personas asesores del tema salud y comience Juan Barría, ¿verdad?, a colocar un real cordón sanitario en Chacao, en Pargua, y sellar la isla de Chiloé. Hacerlo como una república independiente, suene como lo quieran escuchar, nos tenemos que proteger nosotros. Si no nos protegemos nosotros, y si no abrimos los restaurantes y todos los tipos de negocios que se pueden abrir para que la gente siga trabajando, siga llegando su pan, su leche a los niños, a la casa, porque aquí nadie le va a entregar nada. Si tú no lo sales a buscar, nadie te va a entregar nada. Es la única real alternativa que tiene Chiloé hoy por hoy. Gracias a Dios, es una isla fuera del continente. Porque si se estaba en otra situación, Ancud necesitaba la diferencia de lo que tiene Calbuco, de lo que tiene Maullín, de lo que tiene Puerto Montt, de lo que tiene Osorno. Hoy día tenemos esta cantidad de contagios. Y es la posibilidad de sellar la isla con buenos cordones sanitarios, ser responsable como ciudadanos de Ancud, de Castro, de John, Chiquilín, de John, todas las comunas, y podemos mantener esta situación, Juan Barría. Pero si no lo hacemos de esta forma, si no hay una unión de estos 10 alcaldes, en cualquier momento se nos va a disparar este contagio, porque están abiertas las puertas para que ingrese la gente a la isla grande de Chiloé. Y muchas veces la gente no sabe que está contagiada. Sí, es el problema. Pero puede venir a alguna casa de la isla Chiloé, Ancú, Castro, y puede traer el bicho. Y ese bicho simplemente no lo ves, no lo ves, no lo tactas, no lo sientes, pero sí te contagia. Claro, pero por ejemplo no hemos sabido de ninguna gran inversión del Estado en los exámenes. Nada, pues nada. No hemos sabido de que hayan dicho, bueno, en realidad, ya que esto se va a prolongar, vamos a activar el plan que presentaron varias universidades para fabricar en Chile respiradores artificiales. Entonces seguimos funcionando con la misma infraestructura que nos pilló. Precaria infraestructura. Lo voy a decir en buen chileno. La ola nos pilló con la parte de abajo al aire. Sí. Y seguimos haciendo el ridículo de la misma manera. O sea, no tenemos un presidente que diga ya. Vamos a invertir este dinero del Estado movilizando a las fuerzas y a la inteligencia que tiene el chileno en Chile. Yo no te estoy diciendo que compremos cosas a China. Estoy diciendo que aquí hay gente inteligente de todos los sectores, empresarios. Mucho que hay gente puede pensar que yo soy antiempresario. Hay gente, empresarios, que han dicho, yo pongo mi fábrica
como infraestructura básica para construir tal y tales cosas. Nada, ni una respuesta. Entonces tenemos un gobierno, como bien tú dices, que no hace su pega, y una oposición que no sé en qué está en realidad, Marco, no tengo idea, pero en este problema no está. No está. No, por eso digo, Juan María, la posibilidad, porque esto es una realidad. No es extraño que nuestro gobierno y todos los gobiernos que hemos tenido desde la concepto de la democracia, ¿verdad? Claro. Con todo el respeto que se merecen, todos los presidentes, pero yo lo veo, lo he dicho un montón de veces en todas las reflexiones que hemos tenido en el programa, desde la democracia, Chiloé nunca ha tenido un caramelo. A Chiloé nunca le han dado un regalo, no. Nunca le han dado un dulce, nunca le han mejorado la infraestructura, nunca le han dado más insumos a los hospitales. No nos dan la posibilidad de tener una autonomía diferente al país, a la otra región. Dependemos de la otra región. Entonces hoy día veo que tenemos un intendente, obviamente la mano derecha del presidente, que es el intendente de la región, pero también muy poco preocupado, muy poco in situ, ¿ya? Claro. Porque nosotros somos igual que ellos, pero siempre hemos estado postergados. Chiloé, Ancud, siempre hemos postergado. Y hoy día tenemos esta pandemia, endemia, que es una realidad. Puerto Montt no tenía lo infectado que tiene hoy en día, hace un mes. Nuestros amigos al frente, acá está la arena gruesa, acá abajo no estamos nosotros, atrás está la arena gruesa. 20 minutos en lancha y llegamos a Caranmapo, Mollín. Y en Mollín tenemos 50 y 70 infectados. Caranmapo también, ¿verdad? Y otras localidades pequeñas también están infectadas. Yo lo digo porque escuché y estoy todo el día metido en este tema. Entonces, tenemos la posibilidad de no tener tanto infectado chiquillo en la provincia de Chiloé, en la isla grande de Chiloé, pero tenemos que actuar ahora. Ahora es el momento. Y pedir a nuestras autoridades, a nuestros representantes de las cámaras de diputados y senadores, porque también tenemos senadores de acá de la comuna, de la provincia. El señor Gabriel Asensio. No, señor Gabriel Asensio, diputado de la República. El señor Santana Tirachini. Jenny Álvarez, que todavía. Jenny Álvarez, que prácticamente le manda un tremendo saludo, pero no le he visto como debiera estar tomando banderas con propiedad y siendo un protagonista activa de la provincia de Chiloé, porque usted ha estado muchas veces acá en Chiloé, es chilota, me parece. Y hablar de los senadores también. Los senadores también tienen que colocar la mano acá para que las cosas se agilicen, para que el hospital tenga la capacidad que debiera tener, los insumos que debiera tener, el personal que debiera tener. Porque si esto se llega a contagiar, vamos a colapsar los poquitos hospitales que tenemos en Chiloé. Y prácticamente el hospital más importante de Chiloé es el hospital de Castro. Y el segundo, claro, podría ser Ancud. Claro, pero lo que pasa es que eso no ha ocurrido, porque al final de cuentas, una cosa que nunca consideramos es que aquí en Ancud, en Castro, bueno, en todas partes, pero los que le han dado la cara a esto es la atención primaria municipal. Claro, los EFOF, los consultorios, claro, los EFAN. Las postas rurales. Entonces, claro, o sea, si tú dices, como han tenido que poner la cara, eso es la primera barrera, le hace problema al propio ministerio, y al final mucha gente no termina en el hospital. Si no, el hospital habría colapsado hace ya rato. Mucho rato. Entonces, es cierto lo que tú dices, los alcaldes, no solo los alcaldes, sino los alcaldes, los comerciantes, todas las fuerzas vivas deben unirse y pedir un cambio de timón. Los consejeros regionales, que, o sea, son una parte importante de la región también. No es posible tener un presidente que se mueve como una hoja, se le olvida lo que está diciendo, le habla un virus. Yo creo que esos son todos los signos de alguien que perdió la razón. Punto. Lo voy a decir sin ningún problema. Y sin faltarle al respeto al señor Sebastián Piñera, creo que él perdió el control mental y perdió el control de este país. Yo creo que él ni siquiera gobierna. Sigo sosteniendo, como sostuve hace unos programas atrás, que es su mano derecha, el hombre que está sentado y lo aconseja, su consejero es quien maneja este país. Y no lo está haciendo él. Porque si no, es inexplicable y es psicótico que haya llevado a Andrea Alamán, por un lado, y al señor Desbordes por el otro. Los dos tienen opiniones completamente diferentes de la realidad. El aceite. Tú escuchas que Desbordes dice, hay que ayudar, hay que solidarizar, hay que hacer democracia, y el otro dice, no, hay que hacer mano dura, aquí hay que aplicar. Bueno, entonces, ¿estamos hablando del mismo gobierno o estamos hablando de dos gobiernos? No,
Un desorden, como digo yo, y lo repito siempre, un desorden generalizado desde el más político más alto y más respetado como es el presidente. Pero esto, Juan Barría, hablemos 6 meses atrás. O sea, el Ministerio de Salud nunca le dio la posibilidad No. al sistema de salud municipalizado, No. SECOF, consultorios, ¿verdad? Los CEFAM que están en poblaciones, que ellos sí tienen la realidad de los vecinos. Sí conocen los focos de vulnerabilidad, la gente que es más vulnerable, que es posible que tenga mayor contagio. Nunca dio la posibilidad para que No, ellos ataquen no. con test exclusivo, Nunca le rápido, dio los test eficiente. de partida. No le entregó nunca los test, hasta cuando se sintió totalmente Sobrepasado. sobrepasado. Cambio de ministro de salud, se dio al señor Manadich y entra el señor París. Hasta ahí empezó como a formalizar el tema, pero ya estamos hasta el cogote, ya estamos hasta arriba. Ya llevamos 15.000 muertos en Chile. ¿Qué hacemos? ¿Qué crees que pase? ¿Que 15.000 más? Entonces, vuelvo a reiterar, es la única oportunidad que tiene Chiloé de no tener contagiado. No tenemos el poder real de las medicinas, del hospital, no tenemos la capacidad ni de profesionales ni infraestructura para tener COVID en el hospital. No tenemos respiradores artificiales. Hay montones de cosas que no lo tenemos. ¿Y qué va a pasar? Nada que Porque esto es decir. una realidad. Pues ya estamos a 15 de septiembre. El virus se nos vino y se nos viene para quedarse. Vuelvo a decir, Argentina, 9.000, casi 10.000 infectados todos los días. Perú, nuevamente lo mismo. Y ahora se sabe que la gente que se infectó no se vuelve inmune, se vuelve a infectar. Se vuelve a infectar. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vivir toda tu vida encerrado en tu casa? Esto está complejo, Juan Barría, y no sé, pues hay que tomar las cartas como corresponde Sí. y nada, pues los días que tienen que hacerse notar y colocar las cosas donde tiene que ser, pedir las cordones sanitarios, las barreras sanitarias que sean exclusivas para Chiloé, que sean impenetrables para Chiloé, tanto en el lado sur de Quellón como el lado norte de acá en Chacao y Parua, para que la gente que ingrese sea la gente que vive acá, que tenga residencia acá en Chiloé. Y hay excepciones como es para abastecernos, pero ni una persona de otra región puede ingresar a Pero si en Chiloé. un momento, tú te acuerdas de que el alcalde de Ancud y el alcalde de Castro, los dos por dos lados distintos, pidieron ayuda por lo mismo, no pasó nada. Nada. Pues, cuando tú la Seremi de Salud no invitó al alcalde principal, uno de los alcaldes más principales que tiene en la provincia de Chiloé, como el alcalde de Ancud, Carlos Gómez, que es la entrada norte o la entrada a la puerta para entrar a la isla grande de Chiloé, para colocar la barrera ahí en Degán y no fue invitado. O sea, el desorden, ¿qué pasa? No tenemos oposición para el presidente, pero tampoco tenemos oposición o tenemos oficialismo acá en la isla de Chiloé. O sea, No. estamos prácticamente como hemos estado en 30 años. Democracia, Chiloé, votado. Chiloé no nos quiere nadie. Somos muy pocos votantes, tenemos 250.000 votantes. Claro, no es Pero entonces atractiva no la nos presa. interesamos. Entonces, si Vitacura, Las Condes, Providencia son tremendas. La Florida tiene 180.000 personas, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y Recoleta. Recoleta. Entonces, nada, pues si no tenemos la posibilidad que nuestras autoridades, como los senadores, diputados que les di los nombres anteriormente, no hacen pesar, no hacen llegar la voz de la gente de Chiloé, que está pasando hambre, que tiene problemas de salud, que están hacinados, que los adultos no tienen la comida que tenían antes, se les están cayendo los dientes porque están descalcificados mentalmente y su organismo no le llega a la alimentación que tenían antes, no se van a vacunar porque tienen miedo de contagiarse en los consultorios y en el mismo hospital. O sea, ¿qué quieres que pase? No sé, yo le pregunto a quien llegue, a quien esté mirando este video, que lo comparta. Por favor, comparte este Hágaselo video. llegar a su Hágaselo ver a senador, su senador, a su a su diputado, a gente, su a la gente, amigo. a su amigo, a esas familias que sacan senadores, a esas familias que están por años y por años sacando políticos Sí. que se dedican a hacer esa pega. Y tener 4 años de una estabilidad económica importante, porque esa es la pega que hacen, son muchas familias que se dedican sí o sí a sacar políticos, concejales y alcaldes. Dicho más elegantemente, que dan su confianza. Claro, Que dan, y esa confianza, manden el video y díganle, mire, estos gallos sí, están pues, sí que. interpretando, a lo mejor queriendo interpretar por lo menos en algo, porque yo creo que si se le está pagando el sueldo que se le está pagando a estas personas tienen una responsabilidad política fundamental en el territorio y no veo yo que estén liderando, que estén diciendo lo que hay que decir. Y a todos le están poniendo paño frío, Que no entonces pasa eso, nada. y no pasa nada, eso no es el trabajo, y pasamos. Sí, no. Sí, prácticamente, como te digo, Juan Barría, todo ya se nos fue de las manos, ya es una realidad.
los colegios no van a funcionar, no. Los apoderados están medio locos todos, porque todos quieren que algunos alumnos repitan, otros que pasen de curso, claro. El tema del internet, que se quería hacer las clases por online, ¿verdad? Por Skype, no funcionaron nunca, porque le entregaron un computador que no tenía el internet que tenía que tener ese alumno, tenían alumnos en el campo, mamás que no más sabían manejar este tema, o sea, un desorden a todos, luces, sí que chiquillo, gente, autoridades, de los concejales, el alcalde, como dije anteriormente, diputado y senador, y también los consejeros regionales que son parte importante para los recursos de cada región. Coloquémoslo en las pilas, no sé si tenemos un consejero regional acá en Ancud, pero casi nunca lo hemos tenido, son de Castro y que yo ni de otro lado, porque hasta para eso somos bastante penca acá en Ancud, que no sacamos gente que realmente sea de Ancud y que conozca los problemas de Ancud. Hasta para eso no tenemos voz, ni el consejo regional. Bueno, Juan Borrilla, ya son 5 minutos para las 8, pienso que terminamos este programa hoy día con mucha rabia, con mucha pena, porque también tuvimos un desfase de 15-20 minutos, pero chiquillos, es la realidad, es la vida real, para lo cual, vuelvo a insistir, 15 de septiembre, tenemos 18 a 2 días, cuidémonos mucho, portémonos bien, si hay que tomarse un trago y comerse una empanada, comámosla en casa, siempre con el distanciamiento físico, no comer de una sola bandeja, ya no se hace eso. Y nada, cuidémonos mucho, y si digamos el que tenga la posibilidad de hacer un video como lo estamos haciendo nosotros, hágalo llegar, cada vez seamos más, hágalo llegar para que las autoridades tomen conciencia de que nosotros no estamos callados, que estamos al día con la información errónea que da muchas veces el gobierno, pues también tenemos la información real que la vivimos nosotros mismos, así que también te invito a que hagas tu video y lo hagas llegar a la nube. Claro, de hecho, bueno, estamos creciendo en nuestro... Y comparta el video, no se olvide. Sí. Despaíl TV va creciendo, y yo me comprometo, ya vamos en 2.935 suscriptores. Bueno, bien. Cuando llegue a los 3.000, yo me comprometo a traerle un tema interesantísimo, ya, con evidencia, para que lo conversemos aquí, y cada 1.000 suscriptores vamos a hacer lo mismo. Así que comparta este video entonces. Compártalo, crezcamos. Saludo a Cire Sancú, que está en casa, que también es una parte importante, así que yo... Así que nada, pues llegó la hora de despedirnos, abrazarnos, cuidarnos, no nos abracemos, solamente coloquemos el pecho a las balas, sigamos creciendo y cuidándonos mucho, chiquillos. Y nada, el corazón y el alma siempre con la persona que queremos mucho, como es nuestro Dios o el Dios que tú quieras tener en tu mente, pero hay alguien que está arriba y ese alguien, ojalá Dios quiera que nos encuentre confesados y nos quiera más que los quería antes para que no nos contagiemos. Pero depende de ti, de mí y de todos. Y muchas veces depende de las autoridades de uno que hoy día... Son ellos los que tienen que colocar ese cordón sanitario, esa barrera sanitaria, para que sea impenetrable. Solamente la gente con residencia en Chiloé puede ingresar a la isla Gran Chiloé. Los otros que se queden allá. Cuidémonos y amémonos todos. Muy buenas noches, chiquillos.